Hola, mi nombre es Pedro Gress y soy el creador del método Gress, un sistema de alimentación que ha ayudado a miles de personas a eliminar exceso de grasa corporal y mejorar sus indicadores de salud sin pasar hambre. En el año 2019, en octubre, la OCDE puso a Chile en el lugar número uno de obesidad. Más del 74% de los chilenos hoy día tienen sobrepeso u obesidad. Antofagasta no escapa a ello. 47% de los niños y 66% de los adultos sufren de sobrepeso u obesidad, lo que además de afectar su calidad de vida, afecta la productividad por el ausentismo. Hoy día sabemos también que el tener los indicadores de salud fuera de rango aumentan el riesgo de tener complicaciones y/o la muerte en caso del COVID-19. Nuestra propuesta consiste en crear una plataforma de seguimiento diario, lo que no se mide, no se puede mejorar, de parámetros como peso, glucosa y presión arterial, y trimestral de indicadores como hemoglobina glicada, triglicéridos y colesterol HDL, de modo que los usuarios puedan, en base a hacer sus mediciones, cambiar sus estilos de vida. Esta plataforma además considera contar con un asistente virtual de inteligencia artificial que pueda atender a las personas 24/7 en tiempo real, entregándoles información respecto de condiciones de salud y qué es lo que implica el tener estas condiciones y cuáles pueden ser sus complicaciones. El modelo de negocio consiste en derivar a los usuarios a profesionales de la salud en un centro que hoy día está funcionando con médicos, nutricionistas y terapeutas. En una segunda parte, se considera hacer una plataforma tipo freemium, en que los usuarios que están en forma gratuita reciben publicidad y los que están suscritos tienen acceso por una cuota mensual a una mayor disponibilidad de características de esta plataforma. Desarrollar esta plataforma, pilotearla y probarla en Antofagasta sería un hito en Chile y el mundo, ya que esto no se ha hecho antes en ninguna parte del mundo, y daría cuenta de la importancia de descentralizar la salud en Chile. Esperamos contar con su apoyo.